Reino Unido siguen los festejos por los 70 años de reinado de Isabel II. Esta mañana la celebración consistió en disparos de cañones en el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres y en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Mire. Desde temprano comenzó la ardua preparación para felicitar nuevamente a la reina Isabel II por sus 70 años en el trono. Docenas de caballos fueron meticulosamente arreglados y lo mismo aplicó para 6 cañones. Armas que datan de la Primera Guerra Mundial, pero tienen un significado más importante. Son los mismos cañones usados en la coronación de Isabel II en 1952. Estos cañones fueron colocados en el Parque Green y resonaron en la fría mañana invernal. No solamente se dieron estos cañonazos aquí en este Parque Real, a unos metros del Palacio de Buckingham, también en Edimburgo, en Escocia, y en la Torre de Londres, que guarda las joyas de la corona. Así, la monarca recibió esta muestra de cariño y respeto desde todo lo largo de las Islas Británicas. Pero de lo que todos siguen hablando es de la decisión de la reina de pedir abiertamente que cuando sea el turno de su hijo Carlos de ser rey, que su esposa Camila sea conocida como reina consorte y no como princesa. Camila, que cuando se casó con Carlos en el 2005, era repudiada por los británicos, acusada de provocar la ruptura entre Carlos y la princesa Diana. Hoy, la situación es muy distinta. Poco a poco se ha ganado, si no el amor de los súbditos, al menos su respeto. She's supporting him, and also she's got her own charities, which she supports in a very quiet and dignified way. Cuando una mujer fue asesinada en el 2021 mientras caminaba por las calles de Londres, Camila fue la única de la familia real en hablar del tema. How many more women must be harassed, raped, or murdered before we truly unite to forge a violence-free world? Keith Bailey tiene una historia muy especial por la que el jubileo de platino de Isabel II significa tanto. Él y su esposa apoyan a Camila. Well, I was born the day after King George VI died. So my birthday is February the 7th today, and I'm 70 today. So it means quite a lot to me. I think it's very good. She's proved herself to be very good for the sovereign. Camilla has always been in the background with the Prince of Wales and has always just seemed to keep very normal and traditional and has earned her place. Desde Londres, Horacio Rocha Steines, Noticieros Televisa.